chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Baby Cholita. Hoy haremos este cappuccino en casa y reemplazaremos la máquina de café por el microondas, la vaporizadora por la licuadora. Así que continúen viendo este video. Luego de poner el agua con el café, vamos a calentarlo por un minuto. Abrirlo y vamos a poner. Y vamos a esperar. Ahora vamos a retirar nuestro café. Y ahora vamos a poner por un minuto nuestra leche fresca. Como ustedes saben, el tiempo depende de la potencia de su microondas. Voy a aprovechar este tiempo que está calentando la leche para decirles que pueden solicitar sus delantales personalizados en nuestra página. Tenemos de niños y adultos, tenemos el set completo con gorro y lo pueden personalizar con el nombre, personaje y alguna frase que deseen. Y ya está lista nuestra leche. Vamos a retirarla. Mucho cuidado. La leche tiene que estar bien, bien caliente. Ahora usaré mi magia para aparecer la licuadora. Lo que vamos a hacer es poner toda la leche bien caliente en la licuadora. Con mucho cuidado, vamos a tapar la licuadora y vamos a licuar hasta que la leche quede bien espumosa. Ya ha salido bastante espuma, así que vamos a retirar el vaso y ahora vamos a juntar la leche espumosa con el café. Para este cappuccino yo voy a utilizar la taza de vidrio, que es transparente, que es ideal para que se noten las capas que tiene el cappuccino. Pero si ustedes no lo tienen en casa, no hay problema, pueden utilizar la misma taza de cerámica de siempre. Lo importante es que lo decoren con bastante espuma. Vamos a poner un tercio de leche caliente y un poquito de espuma. Ahora viene la magia. Vamos a poner gota a gota el café para que se vaya formando esas capas características del cappuccino. Si ustedes tienen la taza de cerámica, no la transparente, no hay problema si echan primero la leche y después el café. Lo importante es que lo decoren con bastante espuma. Y ahora vamos a terminar de echar la espuma encima. Miren qué hermoso va quedando nuestro cappuccino. Extrañaba tanto hacer un cappuccino en casa. He trabajado por años haciendo café y jamás había hecho un cappuccino en casa. Ya era hora. Procuren
es solo echar la espuma de leche encima. No echen toda la leche otra vez, si no se manchará la decoración. ¿Y saben qué no puede faltar en un cappuccino? La canela en polvo. Y miren qué tal nos quedó nuestro cappuccino en casa. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like para seguir haciendo videos súper ricos como este. Si no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? Puedes hacerlo aquí abajo. No olvides de escribirnos y dejar todos los comentarios. Yo los leo a todos. Muchos besos. Hasta el próximo video. El mío es de mí. Ya está listo.